Le dice uno muy serio a otro, tú fumas negro, dice, sí, guana. Cobarde, como un cobarde. Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a nuestro canal. No sé si lo sabéis, pero Mercedes Milá se ha posicionado sobre Supervivientes. Y aunque hable español, siempre será un inmigrante. Estas han sido las palabras de Mercedes Milá. Pero nada de lo contrario. Mercedes Milá no ataca a Ashraf, sino que ha salido en defensa de él. Y es que, como siempre, las polémicas en Supervivientes siempre están presentes. Y sin ninguna duda, los protagonistas claros son siempre Adara Molinero y Ashraf Beno. Aunque en principio fueron amigos y se llevan bien, poco a poco su amistad se ha ido alejando por completo. E incluso diría yo, hasta romperse por completo. Y es que el novio de Isa Pantoja está solo en la isla, sin ningún apoyo. Y eso es porque todos están a favor de Adara. Eso sí, la audiencia está más dividida, con muchos espectadores de parte de Ashraf, ya que consideran desproporcionados los ataques que recibe. Y es que los que anteriormente eran sus amigos, es decir, Jonan y Alma Boyo, ahora diría yo que no le tienen mucho aprecio. Tras ver lo que está pasando en la isla, una de las últimas caras conocidas que ha salido en su defensa ha sido Mercedes Milá. Así es, a través de su cuenta de Instagram, donde ha realizado una publicación atacando directamente a Adara y defendiendo a Ashraf, no se lo ha pensado y ha estallado contra Adara. Ayer por la noche escribí esto. Lo escribo en caliente. Estoy viendo Supervivientes y estoy sufriendo en la palapa. Todos contra Ashraf. Es insoportable. Ninguno ha conseguido para mí dar un solo argumento que justifique sus agresiones a Adara Molinero. Es decir, a este concursante, según las palabras escritas por Mercedes Milá. Y la nota sigue diciendo, de Adara siento auténtica vergüenza, una vergüenza que está a la altura del agradecimiento que sentí hacia ella durante tantas semanas en las que fue su mejor amiga y le defendía llena de razón de sus compañeros. Pero eso, de repente y sin que viéramos ninguna imagen en lo que lo explicara, cambió y vimos a una concursante dura y tan injusta que los seguidores de este formato genial empezaron a defenderle con el arma que tienen, la más potente, sus aplausos en plató y sobre todo sus votos. Ashraf era invariablemente nominado por sus compañeros y salvado por los telespectadores. ¿Qué puede estar pasando? Ashraf es marroquí. Y aunque lleva casi toda su vida viviendo en España, para mucha gente, aunque hable un perfecto español, siempre será un inmigrante. Así terminó Mercedes Milá el escrito apelando al racismo, siendo esta una de las causas de la situación. Pues bien, ¿vosotros qué pensáis? ¿Tiene razón Adara y sus compañeros? ¿O están injustificadamente maltratando mentalmente a este concursante? Venga va, animaros y dejarnos un comentario al respecto. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.